Hola amigos de YouTube. Bueno, hoy os he enviado este vídeo de palomos deportivos y vamos a hablar un poco de la marca, el tinte de pluma y para qué se usa, ya que muchos me están preguntando que por qué pintamos los palomos deportivos. Bueno, en primer lugar, los palomos los pintamos, es un tinte de pluma especial que es para identificarlos, es decir, en el vuelo, cuando está el bolique decimos aquí, que están todos juntos compitiendo, podemos diferenciar nuestro palomo, al igual que nuestros compañeros también nos pueden ayudar en el caso de que preguntemos si tenemos alguno en la suelta, ¿no? Entonces, nada más mirando hacia arriba, te pueden decir tienes dos, tienes uno o ninguno, ¿no? También podría ser, y así identificamos y nos hacemos una idea en el caso que nos falte algún palomo y no está en la suelta, pues si podría estar en otra parte. Bueno, cada socio tiene una marca, pagamos una marca, ya que invertimos un dinero al año, siempre, aparte de los concursos, aparte de las cotas, pues pagamos una marca, ¿no? En esas cotas tenemos una marca, esta marca está patentada, nosotros la podemos usar en este pueblo. Es decir, hay muchos pueblos que tienen la misma marca, pero no tiene nada que ver con nosotros, cada pueblo es una sociedad diferente. Entonces aquí todos los machos, todos mis machos, tienen que ir pintados iguales. Así es como identificamos nuestro ejemplar en el vuelo. Cada socio tiene su marca, es decir, esta es la mía y cada uno tiene la suya. Por eso mucha gente, lo que no conocen el palomo deportivo, ven todo un colorido, pero vamos a suponer que en el caso, en un entrenamiento, por ejemplo, todos serían míos, es decir, todos tendrían la misma marca, pero en el tema de un concurso, ellos están mezclados, entonces vemos un color diferente, vemos un colorido más intenso, muchos colores, porque cada uno tiene su marca, son colores diferentes, la posición de cómo lo pintamos, porque están las puntas, los fondos, los toques, rayas horizontales, rayas verticales y las alas enteras también, ¿no? Entonces, imaginaros una suelta, todos juntos, pues el colorido que se puede ver en un concurso, por ejemplo. Estos son algunos de los pichones que estoy mostrando y como podéis ver, pues están mal de pluma, lo que es la cara, lo tienen con el cañamón, están haciendo la muda, ya tirando mucha pluma pequeña. Esta es la que es más complicada, esta es la que nos llena el cajón enseguida, limpiamos y al día siguiente está lleno de pluma, pero nos interesa que lo terminen pronto y una vez terminemos la muda en este mes y a finales ya creo que estarán casi buenos, aún les quedará un poco más algunos, pero ya estaremos más tranquilos y ya no veremos tanta pluma. Porque desde que empezaron estamos quitando siempre, todos los días quitando de los cajones, porque en el caso de que no lo quitamos, aunque esté limpio el cajón, si por ejemplo empiezan a tirar pluma hoy y abrimos el cajón y hace aire, pues se nos va a salir por todos los lados. Entonces es aconsejable, mojamos un poco y lo quitamos y ya pues siempre mantenemos el cajón más limpio. Bueno, voy a soltar el cruzado, el buchón valenciano con mensajero, que muchos lo conocéis ya en el canal. Y vais a ver cómo reacciona este palomo y por qué reacciona así. Como podéis ver, está el palomo mirando hacia arriba y esto identifica que hay rapaces. Yo aún a lo primero no lo había visto, pero luego he mirado bien y habían dos. Directamente los he visto cuando el palomo, más que nada le seguía la vista al palomo de la manera que estaba mirando. Y me he dado cuenta que en la otra parte, pues ahí ya el palomo pues estaba marcándome como que había peligro. Entonces el palomo se metió dentro del cajón otra vez. Y esto es lo que hacen mis palomos de trabajo cuando los suelto y no quieren salir. Yo sé que ese día van a haber rapaces 100%. Aquí a partir de ahora ya tenemos, han entrado ahora cosa de 15 días. Ya se veía alguna, pero este mes que entramos es cuando ya empiezan. Ya han entrado algunas, pero van a entrar más. Y ahora pues el problema que tenemos aquí es cuando hace el aire de poniente, el aire de poniente nos tira rapaces hacia la costa y aquí donde ellos van a cazar en esta zona, todo lo que es la costa, es cuando van a cazar, ya que estos animales cazan a favor del aire. Y aquí pues tenemos estos palomos de trabajo y estos me ayudan bastante porque el día que yo los suelto a mediodía y no quieren volar es porque ese día van a ver, ellos lo saben, porque estos palomos tienen muchas horas de vuelo. Estos palomos han aprendido mucho y esto por instinto ya lo saben y nos van a ayudar.
Bueno, aquí tenéis otro, este es el negro curro. Este lo cogió a la cosa de unos 10 o 11 días, le pegó un lazo, aquí, como decimos aquí, un zarpazo. Y aquí pues no le hizo casi nada, pero el pichón me costó mucho es enderezarlo. Es decir, en el vuelo, porque es un pichón muy joven, como podéis ver, tiene 3 de nido aún. Y no quería salir, estuvo como 10 días que no quería salir del cajón. Y ahora pues ya lo estoy entrenando y el pichón va, pues está bien, va bien ido a paloma, bien encerado. Es un pichón que parece una paloma, como podéis ver, pero es un macho. Es pequeño como la madre, pero tiene un celo pues que a mí me gusta. Es un palomo que vuela bastante y esto es lo que queremos para Cullera. Bueno amigos, pues aquí os he dejado este vídeo. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros. Muchas gracias a todos.